Algo nos bloquea el camino, guardiana. Una anomalía. Proyecta una sombra superpuesta sobre el velo y resuena con él. Sea lo que sea, está alejando la conexión del viajero. Se apropia del lugar del velo en su vínculo como si fuera un doble. Logré aislar la señal de la anomalía. Resulta conocida y surge directamente del Jardín Negro. El sol divisivo realiza su último esfuerzo para detener nuestro avance. Por eso te llamé. Necesito que alguien se encargue de eso, y rápido. Si no lo solucionamos, no podremos seguir al cuervo. Quedará a la deriva. No creo que pueda evitar que Mara desate su ira si eso llegara a ocurrir. Ve al jardín y disipa la interferencia que los Vex realizan desde ahí. La señal errante no está lejos. Mantente alerta. Sea lo que sea, el sol divisivo lo está usando para entrometerse en nuestro trabajo. Es un poder con el que no se debe jugar.
brazo negro. ¡Destruyan esta abominación!
corazón negro es una copia fallida del velo. Imperfecto, pero potente. Fue una simulación de su esfuerzo previo. El sol divisivo debe haber estado usándolo para unir su colectivo con la oscuridad. Transmitieron esa conexión y armonizaron su frecuencia con el velo para poder usurpar su lugar y dejarnos fuera. No podrían haber logrado eso sin la guía del testigo. Y ahora, te aseguraste de que no volverán a interponérsenos. Ya no hace falta que te llame príncipe, ¿verdad? Despejaste el tablero y el dado ya fue lanzado. La forma final que busca el testigo. Asa nos contó cómo el testigo consumió a toda su especie para darse una nueva forma, y aún así no estuvo satisfecho. Su salvación es una prisión. Como las criaturas calcificadas dentro de los cascos eternamente oscuros de cada pirámide. Vivas, pero sin vida. ¿Al servicio de qué forma entregará el universo el testigo? ¿Y qué pasará con las criaturas en él? Cambiar lo que es nunca llega a forzarlo a coincidir con lo que imaginas que podría ser. Porque el caos no se puede contener. Esto va a funcionar. Me pasé un año estudiándolo, contando cada día. Sentí el peso del tiempo. Pero fue una buena inversión. Estoy seguro, como jamás lo he estado. Lograremos detener el colapso. Evitarlo una vez más, y para siempre. Porque el caos no se puede contener. Ya casi es hora, guardiana. Riven hizo su parte. La reina Mara sintió al cuervo completar su paso. Lo consiguió. Entretejí la resonancia del velo con su conexión. Como el testigo hizo con tu espectro. Pronto Mara abrirá el camino y seguiremos al cuervo, a lo que sea que haya del otro lado. Prepárate. Pronto te llamaremos a las armas.
プレイステーション。